Y ahora estamos como todos los martes con Turisteando y Miguelito Silva. ¿Qué, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y bueno, vamos a visitar Ica. Ica. Mira, vámonos a Ica. A conocer un poco lo que es la ciudad y encontramos lo que es la iglesia de San Francisco, ¿no? Esta iglesia data del siglo XVIII, teniendo varias restauraciones, como estamos observando. Pues no es una iglesia como tal muy antigua a simple vista. Y es un complejo arquitectónico que lo conforman la iglesia, un convento y la huerta que vamos a ver. La fachada tiene tres cuerpos y cuenta con dos torres de doble arco. En su interior destacan hermosos vitrales en donde se representan escenas de la vida de San Francisco, más un lienzo de la escuela limeña en donde se encuentra plasmada la imagen de la Virgen con Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, que es data de la segunda mitad del siglo XVIII. Presenta criptas funerarias en su interior que está prohibido su ingreso. A raíz del terremoto, la orden franciscana obtiene una bula que autoriza la reconstrucción del templo con estructura de catedral, utilizando para tal efecto los planos de la iglesia del mismo nombre de Cajamarca. Miren en la cúpula, qué llamativa es en este caso, ¿no? Siendo aperturada posteriormente ya en el año de 1956. Entonces, a pocos metros de la plaza mayor de la ciudad de Ica vamos a encontrar esta iglesia de San Francisco. Lamentablemente, el último sismo que afectó el sur de nuestro país, especialmente el departamento de Ica, destruyó lo que es la catedral de esta ciudad, ¿no? Entonces, como imagen representativa religiosa de la ciudad de Ica, muy aparte de la iglesia del Señor de Luren, que ya le hemos presentado, tenemos la iglesia de San Francisco, que pues vemos que lleva alguna infraestructura ya más moderna, pero que data de muchos años como tal de creación. Algunas rejas, ¿no? Por seguridad o siempre seguridad. Vemos los vitrales, ¿no? Ven las columnas muy llamativas. Han tenido restauraciones recientes. Claro. Pero vale la pena visitarlo. Oh, definitivamente, porque bueno, luego del terremoto, una ciudad que lo sufrió en carne propia, muy duro, me imagino cuánto habrán invertido para recuperarlo. Cerca hay ¿algunos otros lugares también para complementar la visita a la iglesia? Bueno, como les digo, el centro de Ica, la ciudad, es transitable. Caminando puedes conocer, ¿no?, la parte de la plaza principal, la municipalidad, la iglesia del Señor de Luren. También tenemos venta de dulces tradicionales muy cerca de la iglesia de Luren. Y en la parte posterior, ya casi de la Plaza Mayor de Ica, que en un principio, cuando yo llegué, pues pensaba que era pues la iglesia principal, ¿no? Pero luego con la sorpresa pues de que el sismo destruyó la catedral, ¿no? Este es el frontis, como ustedes pueden observar. Tiene un pequeño jardín en la parte delantera, ¿no?, que le da un poco más de tranquilidad al espacio para el público, pues que pueda salir de la iglesia y pueda tener un momento de descanso en ese momento. Todavía, bueno, digamos, se puede apreciar algunos rezagos del terremoto, o ya todo no, está totalmente. En este caso está completamente. Totalmente restaurado. Casi sí, todo, sí, ¿no? Por Ica ya en este tiempo. Sí. Miren qué bonita la iglesia. Me dices que tiene criptas, pero no se permite. No están permitidas. Como muchos años pues se han enterrado debajo de las iglesias o a un costado. Entonces no escapa pues que en Ica también ha sucedido lo mismo. ¿En todas las iglesias hay esa prohibición en el Perú o hay algunas en donde sí se...? No en todas, pero sí, bueno, en las principales ciudades. O sea, esto, digamos, depende de la diócesis de cada lugar. No, esto es una costumbre dada en el virreinato, ¿no? No, digo para ingresar, digo, para acceder a los... como parte del circuito turístico dentro de la iglesia.
¿A qué te refieres? O sea, para entrar a las criptas. Ah, no, lógico. Todo depende, pues, de la diócesis en este caso, ¿no? Ahí están, la iglesia de San Francisco de Asís en Ica. Sí, estamos tan cerca del día de San Francisco también, por eso lo estamos tocando. Ah, verdad, claro, pero ahora nada más, ahora nada más. Estamos todos con el mes morado y no nos damos cuenta también, sí, que está San Francisco de Asís. Hay también muchas actividades en el marco de ese día. Se ve bien espacioso, ¿eh? Se ve bien espacioso y además que conjuga algunas estructuras lo contemporáneo con lo antiguo, ¿no? Qué bonito. ¿Ahí hay guías turísticos también para hacer el recorrido? No, generalmente vas a encontrar dentro de los circuitos turísticos que se ofrecen las agencias de viaje que están ubicadas mayormente en la Plaza Mayor, ¿no? Entiendo que es para el Día de San Francisco, Señor de los Milagros quizás, y también pues para Semana Santa, esto estaba rotado. Claro, sí. Ahí está, entonces la visita a la iglesia de San Francisco en Ica. ¿Qué otro lugar nos toca la próxima semana? Sí, la próxima semana nos vamos a ir a la región Lambayeque, la ciudad de Chiclayo, para conocer el Paseo Yortuque, que generalmente muchas personas no lo conocen, así que lo vamos a conocer la próxima semana. Un atractivo nuevo, así que los esperamos en el siguiente bloque de Turisteando.